Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de bordar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. ¡Ya! ¡Ay, patito, qué bonito, patito! ¿Los estás invitando a que vayan y se inscriban en la escuela Justo Sierra? Sí, porque fíjate, Peque, la escuela trabaja su lema, educar para la vida. A través del trabajo de los maestros y los alumnos, se busca fortalecer la formación en donde el ser y el hacer se vean integrados a través de las buenas costumbres y virtudes, encaminado a la formación de hombres y mujeres capaces de proyectar su pensar en cada momento de su vida. Nuestro objetivo es formar alumnos que tengan confianza y seguridad en sí mismos, que establezcan relaciones basadas en el respeto. Luego, fíjate, Peque, el preescolar, ahí los aprendizajes significativos se logran a través de la convivencia que los niños van teniendo con sus compañeritos. En esta etapa el juego representa un papel determinante, ya que van a desarrollar habilidades motoras, sociales y cognitivas que les permitirán enfrentar su propia realidad. Iniciar el conocimiento del idioma inglés con un sistema bilingüe que permite ampliar su entorno cultural. Es por ello que se introduce a través del desarrollo de las cuatro habilidades: listening, writing, speaking y reading. La primaria, a través de un bilingüe system, fortalece la formación armónica de sus alumnos, en donde el ser y el hacer se ven integrados a través de las buenas costumbres. Dar bases firmes que les permitan involucrarse en los cambios que el mundo de hoy vive. Es decir, pretende que el alumno proyecte su pensar y sentir cada día de su vida para que con ello llegue a alcanzar su proyecto de vida. Secundaria ofrece un espacio para la realización de actividades intelectuales, físicas y sociales, donde las competencias de conocimientos, habilidades y valores se desarrollan. Es un lugar para aprender con grandeza. Ay, patito, qué padre. Así que, inscríbanse, ya. Oye, patito, espérate, ¿y a dónde se van a inscribir? Ah, bueno, fíjense bien, este mes tiene Jardín de Niños el 25% de descuento y en primaria el 35%. Y tienen que ir a la página web justo-sierra-edu.mx, Facebook Justo Sierra, Instagram justo-sierra-oficial, YouTube Justo Sierra Oficial, línea Justo Sierra 55 51 48 3000, o sea 55 51 48 3000. ¿Ya se lo aprendieron? ¡Corran, pero corran ya! ¡Adiós! Hola, hola, bienvenidos a este su programa favorito, Crónicas de un Patito. Lo saluda Patito Lindo. Hola, maestra Patito. Hola, Patito, ¿cómo estás? Bien. Bien y de buenas. Ah, muy bien. Damos las gracias a Cabina por el apoyo. Sí, hay que darle las gracias siempre a Cabina. Oye, Patito lindo, ¿ahora qué vamos a empezar con qué? Fíjate, maestra Patito, hoy vamos a leer el cuento de Furia que quedó pendiente, pero antes quiero hablar sobre cuentos de duendes, magos, hadas. Y dice así. Han sido personajes que hacen volar la imaginación de los más inocentes. Los duendes son pequeños y seres mitológicos que practican buenas acciones. Y además hay otros que también practican las malas.
Esos casi siempre son los que se dicen chaneque. Suelen presentar orejas afiladas y un gorro verde o rojo. Los duendes son traviesos y de buen corazón. Representan valores fundamentales como el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia. También poseen dones como la astucia, la inteligencia y la creatividad. Por eso hoy voy a leer Dos duendes y dos deseos. Y dice así: hubo una vez, hace muchísimo tiempo, tanto que ni siquiera existía el día y la noche, y en la tierra solo vivían criaturas mágicas, extrañas. Dos pequeños duendes que soñaban con saltar tan alto, pero tan alto, que pudieran llegar a las nubes. Según ellos, un día la gran hada de los cielos los descubrió, saltando una y otra vez, en un juego inútil. Ellos, desesperados, trataban de atrapar unas ligeras nubes que pasaban a gran velocidad por encima de ellos. Tanto le divirtió aquel juego a la hada, y tanto se rió con los tumbos que se daban ellos, que decidió regalar un don mágico a cada uno. ¿Qué es lo que más desearías en la vida?, dijo ella. Solo una cosa. No puedo darte más, preguntó el que parecía más inquieto primero. El duende, emocionado por hablar con una de las grandes hadas y ansioso por recibir su deseo, respondió al momento: ¡Saltar, saltar! Quiero saltar por encima de las montañas, por encima de las nubes y el viento, y más allá del sol. ¿Seguro?, dijo el hada. ¿No quieres ninguna otra cosita? El duendecito, impaciente, contó los años que había pasado soñando con aquel don y aseguró que nada podría hacerlo más feliz. El hada, convencida, sopló sobre el duende. Y al instante, este saltó tan alto que en unos momentos atravesó las nubes, luego hacia el sol, y finalmente dejaron de verlo por el viento, camino a las estrellas. El hada entonces se dirigió al otro duende. ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que más quieres? El segundo duende, de aspecto poco más tranquilo que el primero, se quedó pensativo, se rascó la barbilla, se estiró las orejas, miró al cielo, miró al suelo, volvió a mirar el cielo, se tapó los ojos, se acercó una mano a la oreja, volvió a mirar el suelo, puso un gesto triste y finalmente respondió: quiero poder atrapar cualquier cosa, sobre todo para sujetar a mi amigo, cualquier cosa que caiga del cielo, porque él se va a matar de golpe cuando se caiga desde allá arriba. En ese momento comenzaron a oír un ruido, como un gritito, en la lejanía, que se fue acercando y acercando, sonando cada vez más alto, hasta que pudieron distinguir claramente el sonido de su amigo y la cara horrorizada de él ante lo que iba a ser el salto más grande y el último de su vida. Además, entonces, el hada sopló sobre el segundo duende y este pudo atraparlo y salvarle la vida. Con el corazón casi afuera del pecho, ton, 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 porque así era como golpeaba su pobre corazón, ton, 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 ton. Y los ojos llenos de lágrimas, el primer duendecito lamentó haber sido tan impulsivo y abrazó a su buen amigo, quien por haber pensado un poco antes de pedir su propio deseo, y malgastarlo en él, lo que hizo fue salvarle la vida, y agradecido por su generosidad, porque pensó primero en su amigo y no en él mismo. El duende saltarín se ofreció a intercambiar los dones, guardando para sí el don de atrapar duendes que se cayeran del cielo, y cediendo a su compañero la habilidad de saltar sobre las nubes. Pero el segundo duende, que sabía cuánto deseaba a su amigo aquel don, decidió que lo compartieran por turnos. Así,
Sucesivamente, uno saltaría y el otro tendría que atraparlo cuando cayera. Y ambos serían igual de felices, puesto que se turnarían. Uno salta, el otro atrapa. El otro que atrapó salta y el que había saltado lo atrapa. El hada, conmovida por el compañerismo y la amistad de los dos duendes, regaló a cada uno los más bellos objetos que decoraban su cielo, el sol y la luna. Desde entonces, el duende que recibió el sol salta feliz cada mañana, luciendo ante el mundo su regalo. Y cuando tras todo un día cae a tierra, su amigo evita el golpe y se prepara para dar su salto, en el que mostrará orgulloso la luz de la luna que permanecerá durante toda la noche. Patito lindo, o sea, yo. Ay, Patito, bravo, Patito. Qué bonita historia, Patito lindo. ¿Te gustó, maestra Patito? Sí, sí me gustó. Oye, está muy padre. Míralos, qué compañeros, qué bien, Patito. Sí, ¿verdad? Igualito a los humanoides. Ándale, igualito a los humanoides. Ya. Ay, Patito. Oye, ahora yo voy a leer un poquito, fíjate bien. Sí, maestra Patito. Sobre chaneques y duendes. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias? Ah, qué padre. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Fíjate, Patito, los chaneques son conocidos en el sur de México como pequeños duendes traviesos que esconden cosas y hacen que éstas se pierdan. Cuando era niña y viajaba por las carreteras de Veracruz, siempre que alguien mencionaba que había una zona de chaneque, entonces yo, como todos los pequeños de la región, nos escondíamos o nos poníamos la ropa al revés para que no nos fueran a llevar con ellos. La leyenda de los chaneques que esconde cosas o que pierden cosas o personas inclusive, nació desde la época prehispánica, ya que son criaturas de la mitología mexica. ¿Qué son los chaneques? La palabra chaneque es una expresión náhuatl que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Son atributos, características y morada, solamente es lo que hace que varíen de acuerdo con las tradiciones de las culturas locales. O sea, en cada cultura local, cada región, sus atributos, sus características y su morada pueden variar, pero al final siguen siendo chaneques. La leyenda de los chaneques sigue viva en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. En estas regiones se dice que nacieron de la cultura totonaca y que después pasó a la mexica. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se les describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miden 1,20 m, con los pies al revés, el cuerpo deforme y que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción lo señala como enanos deformes que, aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, en realidad son mayores, tienen el rostro avejentado. Para algunos son simplemente niños que hacen alguna travesura, como lanzar piedras, jalarle la cola a los perritos o a los gatos, mover las hamacas, tirar los trastes de la cocina o asustar a quienes con ellos se topan. Chaneques buenos y malos. En el área de los Tuxtla, en Veracruz, se dice que hay dos tipos de chaneques: los buenos, que se aparecen donde habita la gente, y los malos, que viven en cuevas, ríos, en los cerros, en lo más oscuro, es decir, los lugares más apartados de la civilización. Los chaneques de esta zona están bajo el mando de Chane, dios de la tierra y el agua, quien vive en el mundo subterráneo, vela por ellos y castiga a esos seres inhumanos que los lastiman. Y se ayuda además de un burrito llamado Lupú y el gatito Xunu. Órale, maestra Patito, Chunuti. Oh, otra vez.
Chunuti. Chunuti. ¿Qué más? Fíjate, Patito. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas y ríos raptan a los niños y los convierten en sus esclavos, en sus sirvientes. Los chaneques de Jaigalgotitlán, en Veracruz, se aparecen como niños o adultos, y si los molestas o te portas mal con ellos, te causan una enfermedad en el espíritu que se caracteriza por la falta de apetito y desgano hasta que llegas a la muerte. Se dice que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y perder tu tonali, que es tonalí, que es la energía vital. Si esto ocurre, debe tratarte un curandero, no un médico, quien seguro te hará llevarles una ofrenda para que te quiten el hechizo. ¿Cómo protegerse de los chaneques? Muchas personas les temen a los chaneques, pero otros consideran que solo son espíritus amistosos haciendo travesuras. Pero si tienes niños pequeños y quieres protegerlos, lo puedes hacer con ojos de venado o collares de nueces, o solo poniéndoles la ropa al revés. ¿Cómo deshacerse de los chaneques? Si sientes que hay algún chaneque en tu casa que mueve las cosas o hace que se caigan, debes dejarles un dulce o una trufa y verás, inclusive frutas, ¿eh? Y verás que se calman. Si los encuentras en el bosque, solo trátalos amablemente, respétalos y dale las gracias por cuidarte y permitirte volver a casa. Y además al final debes decir que Dios los protege. ¡Órale! ¡Qué padre! Yo no sabía la mayoría de las cosas, maestra Patito. Estaba interesante, ¿verdad? Sí. A ver, Alan. Yo no soy Alan. Digo que voy a leer Alan y Cristina. Ah, bueno. El cuentito este se llama Alan y Cristina y habla precisamente de los chaneques. Parte 3. Hubo que pasar todo un año. Alan y Cristina pidieron a sus padres dejarlos acompañar al tío Ricardo en un viaje por Veracruz, por Tabasco y por Chiapas. Alan dijo: Ándale, pa, tú me dijiste que si pasaba a segundo de secundaria con buenas calificaciones, me darías lo que yo quisiera. Cristina interrumpiendo: Sí, papi, acuérdate que salí de sexto con promedio de 10, fui la abanderada, y eso no cualquiera, pa. Claro que no, pa, no cualquiera, dijo Ala. Está bien, dijo su papá. Pueden ir. Ahorita mismo le marco a Ricardo para ponernos de acuerdo en dónde se los entrego. Alan respondió: Yes, yes. Cristina: Yupi, yupi, gracias, papi. Unos días después ya se encontraban con el tío Ricardo. Este al verlo los abrazó diciendo: Sobrinos, qué feliz me hace tenerlos aquí, en su casa, conmigo. En una hora partiremos hacia la región de los Tuxtla. Un día después, ya estando instalados, el tío Ricardo les comentó que en esas zonas no esperaran encontrar duendecitos, más bien chaneques. ¿Ya qué? Dijo Cristina. Chaneques, contestó Alan. Son más traviesos, Cris. ¿Verdad, tío Ricardo? Son tremendos. Sí, Respondió el tío Ricardo. ellos tienen fama de que avientan piedras, rompen objetos, les jalan la cola a los perritos, a los gatitos, asustan y roban a los animales de corral, e usan las hamacas donde descansamos para jugar con ellas, columpiándose. Y si los ofendes o los lastimas, cuidado. Cristina respondió: ¿Son tan feos? Tío, ¿son tan feos? El tío Ricardo le respondió: Muchos dicen que miden aproximadamente 1 metro de estatura. Parecen niños, hablan como niños, pero su cara es de viejitos. Y si los ves, ellos rejuvenecerán y tú simplemente envejecerás. Cris, exaltada: ¡Qué horror! Yo no quiero eso.
Alan. Yo he oído que miden como unos 20 centímetros de altura, tío. Que tienen una sola oreja puntiaguda y que caminan hacia atrás como si fueran en reversa, pues sus pies están al revés, volteados. Tío Ricardo agregó. Y dejan huellas blancas a su paso. Es una de sus características. Es difícil seguirlo, porque ellos van efectivamente a la en reverso. Pero también se dice que son inofensivos y que si eres bueno con ellos, ellos también lo serán contigo. Hasta por ahí hay leyendas de gente a la que ellos han favorecido con un gran milagro, porque fueron gentiles y ellos saben agradecer. Pero que si los lastimas, como aquel cazador que les cortó una oreja, ellos se vengarán de ti. Alan y Cristina, extrañados, no dijeron palabra alguna. Ya en la noche, acostados en la cama, de cama en cama comentaron. Cristina dijo, ¿estás despierto, Alan? Alan le respondió, no, estoy dormido, Chris. Ándale, vas a ver, Alan, me estás vacilando. Ah, ya, Chris, no te enojes, solo era una broma. Mejor ya vamos a dormir. Súbete el mosquitero que nos enseñó tío Ricardo a usar. Cristina. Sí, buenas noches, Alan. Él le respondió. Buenas noches, Chris. A eso de las 3 de la mañana se escuchó a las afueras de la cabaña a los perros ladrando y el ruido particular de la gruesa riata, abrazando el viejo agüegüey. Alan despertó, quitó el mosquitero y caminó a la cama de Chris, diciéndole, ¡shh, shh! ¡No haga ruido, Chris! ¡No vayas a hacer ruido, eh! Acabo de escuchar que alguien molesta a los perros y se está columpiando en la hamaca del tío Ricardo. Ambos niños tomados de la mano caminaron hacia el ventanal y jalándolo por una esquina, la cortina, se asomaron. De pronto, un aullido de coyote, acompañado de un gran salto que por fortuna se estrelló en la ventana, hizo que ambos niños pegaran tremendo grito. ¡Ah! 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 Provocando que tío Ricardo alterado se despertase y acudiera al cuarto de su sobrino. ¿Te gustaría, amiguito, amiguita, saber qué fue lo que esta vez les dijo el tío Ricardo? Pues no te despegues, porque aquí viene la continuación de esta Pato Chaneque historia. Pato Chaneque historia. Muy bien, Patito, ¿cómo ves? ¡Ay, qué padre, qué miedo! Sí, ¿verdad? ¡Qué miedo! Síguele, maestra Patito. No voy a mandar a comercial. ¡No! Eso todavía no. Síguele. Ah, bueno. Nomás porque tú lo quieres, ¿eh? Gracias. Tío Ricardo esta vez fue más comprensivo con su sobrino, pues él mismo sabía que los chaneques no eran tan juguetones y cariñosos como los niños. Así que les dijo. Mira, los chaneques viven en la oscuridad, en lo más profundo de los bosques y selvas. Muchos de ellos tienen un cuerpo muy deforme y tan solo una oreja, efectivamente, puntiaguda. Fueron todos ellos mutilados. Hasta los bebés, porque en algún tiempo fueron acosados, perseguidos por grupos de cazadores humanos, quienes los lastimaron. Por eso ellos no quieren a los de nuestra especie. No es que sean prácticamente malos, solo tienen coraje, rencor hacia nosotros, porque los lastimamos. Pero si no los molestamos, y por el contrario somos gentiles, nada nos ha de pasar. Dicho esto, tío Ricardo les dio las buenas noches y se retiró a su habitación. Cristina dijo, ¿te das cuenta, Alan? Eso quiere decir que si existen, tenemos que investigar por nuestra cuenta cómo protegernos de ellos. Alan respondió, pues a ver, uno de los mozos dijo que si te pones la ropa al revés, aunque te veas un poco ridículo, te vas a salvar. Cristina,
Pero no creo que nos dé tiempo de voltear nuestra ropa en el momento en el que lo veamos. ¿O sí, Alan? Ah, creo que tiene razón, Chris. Lo más sensato es que a partir de ahora nos vistamos al revés. Siempre. Cristina. ¿Y qué va a decir tío Ricardo cuando nos vea? ¿Pensará que estamos locos? Ah, más bien va a pensar que tenemos miedo, mucho miedo. Cristina. ¿Y si le preguntamos a la viejita que hace las tortillas a mano? Ya está grande, ella debe de saber algunas cosas más que los demás. Alan. Yo, tienes razón, Cris, mírala, no eres tan tonta. Muy bien. Mañana después del desayuno vamos y le preguntamos. Cris. Mejor antes de desayunar, Alan. No, ¿qué tal si le echamos a perder la masa? No vaya a ser que se la echemos a perder y salgan feas las tortillas. Y a tío Ricardo no le va a parecer. Recuerda que le encantan las tortillitas hechas a mano recién salidas del comal. Cristina siguió diciendo. Yo creo que será lo más sensato. Está bien, Cris, como tú digas. Buenas noches, dijo Alan. Buenas noches, respondió Cris. Al otro día, después del almuerzo, esperaron que tío Ricardo fuese a negociar la compra de una maquinaria que facilitaría el trabajo de su granja. Entonces Cris y Alan inmediatamente fueron a buscar a la viejita de las tortillas. Y después de hacerle todo tipo de preguntas, ella dijo. Miren, niños, se dicen muchas cosas en esta región acerca de los chanet. Unas buenas y otras malas. Pero yo que tengo casi 90 años, les puedo decir, no existe ser vivo en esta tierra. Llámese persona, animal o planta, que no ceda ante las muestras de amor que recibe de parte de otro ser vivo. Así que si tienen la suerte, hijitos, de toparse con uno de ellos, ya saben lo que tendrán que hacer. Piénsenlo muy bien. Lo que les acabo de decir es la respuesta a lo que ustedes buscan. Alan y Cristina se miraron sonriendo mientras aquella viejecita continuaba haciendo tortillas. Ellos estaban bien sabidos de que tenían la clave para enfrentar, si es que lo requirieran, a cualquier tipo de chaneque. Simplemente lo tratarían bien y le mandarían bendiciones, como yo hoy misma se las mando. Patito Charter y Saracho, Promo Estéreo Radio, lunes 21 de agosto del 2023. ¡Órale! ¡Bravo! ¡Bravo, maestra Patito! ¡Bravo, bravo! Estuvo muy bonito. Estuvo padre, ¿verdad? Sí. Oye, Patito lindo, fíjate cómo a veces uno se deja llevar, ¿no?, por la imaginación. Pero es bien sabido que si te portas mal con algún animal o planta o cosa o animalito, pues te va a responder igual de mal. Claro. Ah, es que ¿sabes qué, maestra Patito? A veces los humanoides son muy pasados de vivos. Hacen cosas que no deberían de hacer. Es cierto, Patito. Por eso es importante que no lo hagamos. Oye, maestra Patito, fíjate, esta historia está así como muy reflexiva. ¿Qué te parece si leo una otra historia reflexiva que se llama La historia del viejo y el caballo? Y después mandamos a corte. Órale, pues, me parece muy bien. Porque es chiquita, órale. Cuenta un antiguo cuento chino que un hombre mayor tenía dos amores, su hijo y sus caballos, de pura sangre. Hablando de furia, una noche un criado dejó la puerta del establo abierta y el mejor caballo del hombre se le escapó. Era una gran pérdida para él. Estaba llorando, muy triste. Todos los vecinos que lo querían mucho vinieron a darle consuelo por su mala suerte, pero el hombre no estaba afectado de esa manera y les respondió: buena suerte o mala suerte, ¿quién puede saber realmente lo que es?
Una semana más tarde, el pura sangre volvió acompañado de una yegua, bien bonita, y de otros caballos de mucho valor. Los vecinos fueron a darle al viejo y a felicitarlo por su buena suerte. De nuevo el hombre no mostraba signos de una gran alegría y repitió: buena suerte o mala suerte. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién podría saber? Los vecinos se extrañaban mucho de su comportamiento, de su respuesta. El hombre decidió aprovechar la llegada de los caballos salvajes y se dispuso a adiestrarlos con la ayuda de su hijo. Pero uno de ellos era rebelde y al intentar domarlo, su hijo cayó y se fracturó una pierna. Cuando vino al médico, aseguró este que se quedaría cojo de por vida. Los vecinos otra vez se acercaron para darle consuelo al viejo, pero nuevamente repitió: buena suerte o mala suerte, ¿quién pudiera saberlo? Realmente, ¿cómo saberlo? Esta vez molesto, los vecinos lo tomaron de a loco. Dijeron: ¡bah! Ese viejo está loco. Pasaron un par de años y estalló la guerra. Los soldados del rey vinieron al pueblo y obligaron a todos los hombres jóvenes a alistarse para el ejército, para ir a combatir, con un peligroso enemigo además. El hijo del viejo se salvó porque estaba cojo y los vecinos volvieron a sorprenderse de la suerte del viejo. Pero ya sabéis lo que habrá dicho el hombre, ¿verdad? Buena suerte o mala suerte. ¿Quién pudiera decirlo? ¿Quién pudiera saberlo? Estamos siempre rodeados de noticias, unas aparentemente buenas, otras aparentemente malas. Sin embargo, no podemos en la desesperación o en el júbilo saberlo, porque una mala noticia puede ser una gran oportunidad para lograr cosas grandes y una buena noticia puede esconder una gran tragedia. Puede llevarnos a una tremenda tragedia. O sea, no siempre lo bueno es bueno y lo malo es malo. Tenemos que valorar los eventos por lo que son, sobre todo para que nos vamos a lamentar. ¿Para qué? Porque no podríamos controlarlo todo. Y de la misma forma, ¿para qué nos vamos a alegrar? Tampoco sabemos si podemos controlar eso. En pocas palabras, cuando te suceda algo muy malo, da gracias y trata de buscar lo bueno de eso malo. Y cuando te suceda algo muy bueno, también da las gracias y no alardes de tu buena suerte. Atentamente, yo. ¡Ay, Patito! ¿Ya acabaste? Ya. Yo soy Patochino. ¿Tú eres Patochino? Sí, porque esta leyenda es china. ¡Bravo, bravo, bravo! Está padre, ¿eh? Me gustó. Está bonita, ¿vea? Sí, sí, está muy linda, Patito. Además, la leíste muy bien. Ya, ya. Oye, maestra Patito. ¿Qué pasó, Patito? Vámonos al único corte de este programa dedicado al doctor Castillejos, o sea, a mi amigo Alf. Patito, ya te he dicho que es el doctor Alfredo Rodríguez Castillejo. Sí, ya lo sé, maestra Patito. Pero para los cuates es Alf. Vámonos a un corte y volvemos. Gracias. En la vida se dice que no es lo mismo oír que escuchar. Hoy, por experiencia personal, yo te diría que no es lo mismo ver que mirar. Desde que me operé mis cataratas, todo lo miro más claro. Porque en CPO no curan ojos, transforman tu manera de ver al mundo. Comunícate por WhatsApp con la licenciada Inés Ordóñez al 8580-4560 o en la Colonia Roma al 5555-742608 o en Naucalpan al 5570-89-7544 o por mail alfredo.castillejos@clinicaparaojos.com. Créeme, una buena decisión a tiempo podría cambiar también tu vida.
Aquí estamos de regreso. ¿Listo, Patito? ¡Listo! Para que leamos esa parte que quedó. ¿Te acuerdas que hace 8 días dejamos pendiente Furia, un noble caballo? Sí, nada más leímos sobre las características de los pura sangre. Oye, maestra Patito, ¿yo soy pura sangre? Pues yo creo que también con un poquito de agua. ¡Qué chistosa! ¡Ay, Patito! ¡Ay, Patito! Claro que eres pura sangre, Patito, linda. Y linda, además. Un caballo noble llamado Furia. Y dice así. Por fin había llegado el día del rodeo. Juanito y Luisito observaban la prueba de monta de becerro, que acababa de dar inicio. ¡No dejes que te tire! ¡Aguanta sobre la silla! ¡Bravo, bravo! Luisito. ¡Bravo, bravo! ¡Juanito, bravo! Señalando hacia el otro extremo del corral, Juanito se tapó el sol con una mano y miró hacia donde le señalaba a su amigo. Una de las puertas del corral por donde salían los animales se estaba sacudiendo con gran fuerza. ¡Cielos! Exclamó Juanito. ¡Es uno de los toros que trata de romper la puerta, Luis! ¡Esos toros son muy bravos, peligrosos! Comentó en voz alta. En ese momento, Pedro, el capataz del rancho, se acercó a los dos muchachos. Era su amigo, además de ser un gran jinete. Juanito lo saludó. ¡Hola! ¿Has mostrado alguna vez montado a un toro salvaje, Pedro? Sonriendo, este dijo. Una vez me mantuve sobre un toro salvaje durante 10 largos segundos, pero increíblemente, en tu caballo Furia, nunca he podido mantenerme más de 1 segundo. Juanito y Luisito rieron. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces Pedro preguntó. A propósito, ¿competirán ustedes? Juanito frunció el ceño y dijo. No puedo competir contra mi mejor amigo. Me sentiría muy mal si le gano. Luisito respondió. Yo también me sentiría mal si me ganas, y mucho más si te gano yo a ti. Pedro sabía que ambos muchachos habían entrenado mucho durante meses para competir en el rodeo, y les dijo. Es una competencia lo más importante de lo que hay en esta zona. Deben de poner su mayor esfuerzo cada uno, y que cuando regresen a casa al acostarse ya a sola, sepan que en verdad dieron todo de sí. No importa quién gane o quién pierda. Importa lo que al final del día cada uno sienta del esfuerzo que hicieron. Si se esforzaron, van a ser unos campeones. Si quedaron a deberse a sí mismos esfuerzo, serán unos perdedores. Estoy seguro que alguno de los dos ganará el premio. ¡Atención! ¡Atención! Gritó el anunciador de ese momento. ¡Al siguiente número! ¡Es la prueba de jineteo! ¡Competirán por el gran premio los 10 muchachos! Los dos amigos se dieron la mano y se abrazaron, diciendo, primero Luisito. ¡Suerte, amigo! Luego Juanito. ¡Igualmente para ti, Luis! 10 muchachos desfilaron frente a las tribunas llenas de público, primero al paso, luego al trote y por último a todo galope. Después vino la prueba más difícil. Cada jinete tenía que hacer pasar a su caballo en zigzag entre los barriles, colocados en línea recta. Juanito esperaba su turno y observaba los errores que cometían los otros muchachos. Todos habían derribado 1 o 2 barriles. El anunciador gritó, ¡ahora toca el turno al número 9, Furia, montado por Juanito González! ¡Bravo, Juanito González! Este acarició a Furia y le dijo, cerca de su oreja, ¡vamos, Furia, tenemos que ganar! ¡Vamos, tú eres el mejor! Furia pasó por entre los barriles, alcanzó a rozar en la primera vuelta y en la segunda lo hizo al trote, solo testereando alguno. Pero en la tercera, a todo galope, lo hizo espectacularmente. Cuando Juanito junto con Furia volvieron a su lugar en la fila, se oyó un gran aplauso ovacionándolos. Juanito dijo, ¡lo hiciste muy bien, Furia! ¡Te quiero, Furia!
Eres muy bueno, eres el mejor caballo que he tenido. Te quiero mucho, Furia. Furia, moviendo la cabeza y la cola, frotó su nariz en el hombro de Juanito. El locutor dijo entonces, ¡ahora toca al último de los participantes, el número 10, Rayo, montado por Luisito Jiménez! Juanito observó a su mejor amigo, quien montó a Rayo, tal y como lo había practicado. ¡Qué bien monta Luis!, pensó en sus adentros. De pronto, cuando Luisito y Rayo regresaban a la fila, se oyó un gran ruido y voces gritando, ¡cuidado con el toro! ¡Cuidado con el toro! ¡Cuidado! 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 Los vaqueros saltaron a la cerca. Juanito sentía que su corazón palpitaba fuertemente. El toro que habían visto forcejear había logrado abrir la puerta. Se dirigía en ese momento hacia Rayo, quien se encabritó. Afortunadamente, Luisito se sostuvo en monta, tomándose con ambas manos de la silla. ¡Furia! ¡Furia!, susurró Juanito. ¡Ve! ¡Ve inmediatamente! ¡Ayuda a Luisito, Furia! ¡Ayúdalo! Furia galopó inmediatamente y se interpuso ante el asombro de los espectadores entre el toro y el asustado caballo de Luisito. Se paró de manos y relinchó. Amenazadoramente, el toro se detuvo y rascó la arena, dispuesto a embestir al caballo, que le cerraba el paso. Después retrocedió y se encontró ya rodeado por varios jinetes, que lo arriaron hasta el corral sin causarle ningún daño. Juanito corrió a abrazar el cuello de su caballo, diciéndole, ¡Furia! ¡Furia! ¡Eres lo máximo, Furia! ¡Te quiero, Furia! ¡Eres el más valiente y noble de los caballos! ¡Te quiero! ¡Dios mío, estás sangrando! Luisito, quien no había tenido tiempo de recuperarse del susto, comentó, ¡ya lo creo! ¡Nos ha salvado la vida, Furia! El locutor tomó el micrófono. ¡Atención! ¡Atención! Los últimos jinetes fueron los mejores, pero el jurado determinó otorgarle el premio a Luisito Jiménez por haber jurado, haberse sostenido con determinación sobre su silla de montar a pesar de las embestidas del toro. Por haberlo hecho, gana el primer lugar. Todos aplaudieron calurosamente al ganador. Juanito acarició a Furia y suspirando le dijo, no te preocupes, entrenaremos duro para que la próxima vez seamos nosotros los que ganemos. Pero la sonrisa de satisfacción de Luisito hizo que Juanito olvidara su momentánea tristeza y se acercó a su amigo para felicitarlo. ¡Felicidades! ¡Te felicito, Luisito! ¡Has montado muy bien! ¡Eres el mejor! En ese momento, se escuchó de nuevo la voz del locutor mencionando, ¡atención! ¡Atención! ¡El jurado ha dicho algo que deben oír! ¡Hoy un noble caballo evitó un accidente que pudo haber sido fatal! Por ese acto de valor, el jurado le concede un premio especial a Furia de Juanito González y lo declara el mejor caballo del año. Juanito, sonriendo, abrazó a Furia, quien relinchó alegremente. Luisito gritó. ¡Bravo, Furia! ¡Bravo! ¡Has ganado! ¡Eso quiere decir que ambos hemos ganado! Luisito y Juanito se abrazaron. Ambos estaban muy contentos, sabiendo que habían cada uno, junto a sus caballos, si habían sido los mejores. Habían obtenido un premio. Y con esto terminamos este cuentito. Colorín colorado. Este cuentito se ha acabado. Y si quieres que te lo contemos otra vez, cierra los ojos y cuenta hasta tres, y te lo contaremos otra vez.
Ay, muy bien, Patito. Ahora, que si quieres ser más millennial, bájalo del podcast. ¡Patito! ¡Qué bárbaro! Ya, pues sí, maestra Patito. Eso de colorín colorado ya pasó de moda. Sí, ¿verdad? Pero lo que no ha pasado de moda, Patito lindo, es algo que me interesa mucho mencionar. Es más, quiero que lo hagas tú. Ah, sí, ya sé. Kino, como podrías ver en la página de Kinoterapia Ambler en Facebook o Instagram, somos una asociación civil sin fin de lucro. Actualmente atendemos a 30 pequeños niños con grandes capacidades diferentes. Nos encontramos en Ocotepec, Morelos. Hemos solicitado a lo largo de nuestro andar por 17 años apoyos del gobierno y de particulares. Desgraciadamente no hemos logrado mucho. ¿Que cómo es que sobrevivimos? Pues nos queda claro que el universo confabula a nuestro favor y hemos logrado que amigos y familiares nos den cuotas de recuperación a bajo costo, hasta poder llegar hasta aquí, porque nosotros recibimos a aquellos que no cuentan con la manera de pagar su rehabilitación y les proveemos 5 terapias alternativas. Terapia de lenguaje, terapia neurológica, terapia física, terapia psicológica y equinoterapia, que es la más bonita. Hoy en día nuestro potrero se ha quedado sin arena para suavizar el paso de las yeguas y es indispensable donaciones de camiones de arena y pacas para que coman los caballitos, que amablemente nos ceden su cariño y además su cuerpo. Trabajan para que sean las piernas de esos niños que algún día volverán a caminar. ¡Ay, qué tierno, Patito! Déjame a mí acabar. Sí. Equinoterapia AMBLA, 107 Ocotepec, 62,220, Cuernavaca, Morelos. Es que es un poco agripadilla. Página web, www.amblar.org, o si no, email mafdaeo@hotmail.com. Atención personalizada de la señorita Fernanda Espíndola al teléfono de contacto directo 777-103-2685. Repito, 777-103-2685. O sea que todos aquellos papitos que puedan, o dueños de, no sé, de empresas, por ejemplo, de materiales para construcción, que puedan ayudar a Equinoterapia AMBLA, todos se los vamos a agradecer, no solo los caballitos, todos los animalitos del planeta Tierra. Además, acuérdense que somos nosotros los que vamos a venir por ustedes el día que cu-cu-cu. ¿Qué significa cu-cu-cu? El día que se vaya. O sea, el día que den el... ¡Oh! O sea, el día que se muera. Sí. Somos nosotros los seres de luz que manda Diosito para guiarlos en su camino hacia él. Sí, es cierto, ¿verdad? Que dicen que son los animalitos. Oye, eso me parece muy padre. Sí. Así que tú no te apures, maestra Patito, porque muchos animalitos que tú has sido buena con ellos, vamos a venir por ti. Ah, bueno, eso me consuela, ¿eh? Ya. Oye, Patito lindo, vamos a leer otro cuentito, ¿qué te parece? Sí, vamos a leer otro. Yo creo que vamos a leer uno que también habla de un caballito muy valiente. Léelo tú, ¿sale? Sí. Y dice así. En una granja hace ya muchos años vivían muchos animalitos juntos y felices. Había cerdos, gallinas, gallos, ovejas, caballos, vacas, conejos. Además, por ahí varios perros y muchos gatos. Un buen día, una de las ovejas más jóvenes de nombre Bonnie, quien era muy inquieta, se le ocurrió, aprovechando que el granjero estaba tomando su siesta, escaparse de la granja. Según ella, lo que quería era conocer el mundo. Estaba aburrida de permanecer siempre dentro de la granja. Uno de los caballos cuarto de milla de nombre Pinto, al verla salir, la alcanzó y le dijo: ¡Párate! ¿A dónde crees que vas, eh?
¿No te das cuenta que aquí tienes un lugar seguro para vivir? Y afuera tienes muchos peligros. Muchos acechan sobre de ti, Bonnie. Ella respondió, déjame en paz. Quiero conocer todo. Estoy aburrida de estar aquí metida siempre. Pinto le respondió. ¿Qué no te das cuenta? Podrías encontrarte con animales que te atacarán. Bonnie, puedes morir. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Pinto le contestó. Como el lobo feroz, Bonnie. No me importa, el lobo feroz es muy feroz. Pues a mí tampoco me importa, dijo Bonnie. No te tengo miedo, lobito, no te tengo miedo. Y se marchó. Eran ya casi la medianoche. Pinto los observaba con tristeza, mientras de pronto paró las orejas, porque alcanzó a escuchar un leve aullido de lobo, quien se acercaba sigilosamente hacia la oveja. Esta ni siquiera se había percatado. Seguía burlándose, cantando, «Lobo, lobito, no te tengo miedo, no te tengo miedo». El majestuoso cuarto de milla llamado Pinto relinchó. Intentando que la ovejita volviera, pero esta ni caso le hacía. Seguía cantando. Lobo, lobito, no te tengo miedo, no te tengo miedo. El lobo se acercó cada vez más y más, dispuesto a cenarse a la desobediente oveja. Entonces Pinto se paró de mano y con su pata delantera derecha abrió la puerta del corral y tan rápido como pudo cabalgó, llegando justamente en el momento en el que el lobo se preparaba para abalanzarse sobre Bonnie. Pinto le dio una cos tan fuerte, pero tan fuerte, que por allá se fue a estrellar el lobo. ¡Vamos, corre!, le dijo Pinto a Bonnie. Pero esta, por más esfuerzos que hacía, no era tan veloz como el cuarto de milla. El lobo se levantó furioso y le fue a dar alcance. A Bonnie, interponiéndose Pinto nuevo entre ellos, volvió a darle una patada, o sea, una cosa. ¡Huye! ¡Huye! Le gritaba Pinto, mientras peleaba furiosamente con el lobo. Bonnie esta vez obedeció y huyó hacia la granja, alertando al granjero, quien junto con sus perros de caza fueron inmediatamente al rescate de Pinto. Cuando llegaron estaba herido, pero afortunadamente no era de gravedad. El granjero hizo un arnés después de haber hecho varios disparos que ahuyentó al lobo y colocó a sus cuatro perros para arrastrar a Pinto y llevarlo de regreso a la granja. 2 días después, la ovejita Bonnie fue a ver a Pinto, a visitarlo, y le dio las gracias de haberle salvado del lobo feroz. Estaba avergonzada y dijo, «Siento mucho que te haya herido por mi culpa. Perdóname, Pinto, eres un gran amigo. Me dijiste que salir sola era peligrosa y no te hice caso. Yo debí de haber entendido que corría peligro. Si no hubiera sido por ti, hoy estaría en la barriga de ese lobo». Entonces Pinto le contestó, «Espero que hayas aprendido la lección, pequeño Aboni, y que la próxima vez escuches con atención los consejos de este viejo caballo que ha vivido mucho, pero muchas otras vidas, más de las que has vivido tú». «Gracias, Pinto», y le dio un abrazo y un gran beso. Patito Charteris Saracho. ¡Órale! ¡Ah, qué tremenda niña! Sí, ¿verdad? ¡Qué tremenda niña! ¡Bravo! ¡Bravo, maestra Patito! ¡Bravo! Oye, qué tremenda, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos puedes decir? A mí me gustó y deseo que a nuestros amiguitos también. A ver, Patito, ¿cuál sería tu moraleja de este cuentito? La parte linda, la reflexión. Bueno, pues la historia de Pinto, este caballito valiente, sirve para que nuestros amiguitos entiendan que deben aprender a escuchar los sabios consejos que nos dan los adultos, que nos quieren y que siempre desean lo mejor para nosotros. Y por eso debemos hacer caso de lo que nos dicen nuestros papitos, abuelitos, primitos y demás, porque ellos nos dan la vida y están dispuestos a dar la suya para salvarnos a nosotros. ¿Estemos de acuerdo con ellos o no?
Así que hagan un esfuerzo por obedecer. Si Bonnie hubiese hecho caso a los consejos de Pinto, se hubiera ahorrado el tremendo susto por el ataque del lobo. Y además le hubiera evitado a Pinto todas esas heridas que pudo haberlo llevado a la muerte. Por eso nosotros, amiguitos, debemos aprender con esta historia a obedecer. Es cierto. Tienes mucha razón, maestra Patito, que a veces los niepeques somos muy desobedientes. Pero esta vez, con esta historia, todo va a cambiar, ¿verdad? He dicho, Patito lindo, o sea, yo. Ah, o sea, ya, como tú ya lo dijiste, ¿ya todo el mundo va a obedecer? Sí. Ah, bueno, excelente, Patito. Oye, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí, maestra Patito, ya es hora. Ya no queda tiempo para nada. Así que, Patito lindo, por favor, despide el programa. Sí. ¡Hasta la próxima! Gracias por habernos escuchado. Apoyen a Equinoterapia Ambler. ¡Adiós! Adiós, Patito. Gracias. Hoy vivimos la vida hoy, con todo el mundo en las manos hoy. Soñamos los sueños de hoy. Hoy, todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance. No somos máquinas, jaja, también nos brotan lágrimas, jaja. Hoy, pero nunca miramos para atrás. Queremos comprender, jaja, sin molestar, sin ofender, jaja. Hoy tenemos mucho en qué creer. ¡Ya! Maestro Patito, léenos por favor la información de Justo Sierra Secundaria. Sí, Patito lindo, mira, dice así: ofrece un espacio para la realización de actividades intelectuales, físicas y sociales, donde las competencias de conocimientos, habilidades y valores se desarrollan en un lugar para aprender con grandeza. Preparatoria. Brindamos educación de vanguardia, basada en un ambiente dinámico, con el objetivo de preparar a nuestros alumnos con las herramientas académicas para comenzar a formarse en una carrera sólida para su futuro exitoso. Universidad Justo Sierra es una comunidad educativa que a través de sus programas de licenciatura en distintas modalidades y áreas del conocimiento egresa personas que trascienden su formación al integrarse de manera productiva a la sociedad. Nuestra oferta de carreras abarca el área administrativa, licenciada en administración o licenciatura en gestión de negocios turísticos, humanidades y sociales, arquitectura, licenciatura en ciencias de la comunicación, licenciatura en derecho, licenciatura en diseño y comunicación visual, licenciatura en enseñanza del inglés, licenciatura en gastronomía, licenciatura en pedagogía, licenciatura en pedagogía del deporte, licenciatura en relaciones internacionales, en el área de salud, estomatología, odontología, licenciatura en nutrición, licenciatura en psicología, médico cirujano, químico farmacéutico biólogo, ingeniería en sistemas computacionales y en general. Promociones. Preparatoria tienen una promoción del 50% y en la universidad también 50%. Válido hasta julio del 23. Aplica restricciones. Página web justosierra.edu.mx. Facebook Justo Sierra. Instagram justo-sierra-oficial. O en YouTube, Justo Sierra Oficial. O la línea Justo Sierra al 55-5148-3000. Repito, 55
5148-3000. Les aseguro que si me hacen caso, no se van a arrepentir. Yo soy egresada de ellos. ¡Inscríbete, pero ya! ¡Sí, inscríbase, pero ya! ¡Córrale, córrale, córrale! Porque se agotan las localidades. Patito lindo, no es teatro. ¡Adiós! ¡Adiós, Patito! Pero eso no. ¡Gracias! Se puede hacer, ¿no? ¿Cómo?